Tuvieron que pasar 17 días, sí, 17 días para que el presidente Luis Arce se dirija al país, se dirija a los bolivianos y se dirija al expresidente Evo Morales, que tiene cercada a las ciudades de las principales capitales de los departamentos. Luis Arce le ha pedido públicamente la jornada de este miércoles a Evo Morales que ordene se levanten los bloqueos que están asfixiando económicamente al país, que está dejando ya sin alimentos a los bolivianos y que está provocando un encarecimiento de los productos esenciales de la canasta familiar. Si no suspenden los bloqueos, ha dicho Luis Arce, vamos a ejercer y vamos a aplicar lo que manda y ordena la Constitución Política del Estado para garantizar la transitabilidad y garantizar que los bolivianos puedan tener acceso a alimentos y puedan tener la posibilidad de circular de manera normal. Son 1.700 millones de dólares el daño económico que ha inferido los bloqueos evistas. Han sido las declaraciones vertidas en un mensaje presidencial la jornada de este día miércoles. Luis Arce dijo, no vamos a dialogar mientras no se suspendan los bloqueos. No vamos a negociar una ilegal candidatura ni tampoco impunidad para Evo Morales. Vamos a escucharlo. Ayer hemos sido testigos de un acto de mucha violencia en el municipio de Mairana, en Santa Cruz, como no ocurría desde hace un buen tiempo en nuestro país. Quienes mantienen los bloqueos y son identificados como seguidores de Evo Morales han agredido con odio a efectivos policiales y trabajadores de la prensa que cumplían su trabajo. En estos 17 días de bloqueo, tenemos 70 personas heridas, 9 civiles y 61 policías, entre ellos el subteniente Luis Alberto Guañapaco, policía que fue atacado por un grupo de bloqueadores en Mairana hasta quedar inconsciente. Tuvo que ser reanimado de emergencia, evacuado en un helicóptero y hoy se encuentra debidamente atendido. En Parotani, Cochabamba, el teniente Nigel Villalobos, también en cumplimiento de su deber, fue atacado por los bloqueadores con dinamita hasta casi perder el pie. Afortunadamente, los médicos pudieron reconstruir con 2 cirugías y hoy se encuentra en recuperación. Mientras los efectivos policiales que trabajan para garantizar la libre transitabilidad se encontraban equipados solo con agentes antidisturbios, es decir, gases lacrimógenos. Algunos bloqueadores estaban equipados con armas de fuego, dinamita y otros que fueron usados atentando contra la vida de los policías y poniendo en riesgo la vida de las personas del lugar. Asimismo, en los puntos de bloqueo, en un accionar temerario y criminal, arremetieron contra trabajadores de la prensa, secuestrándolos y agrediéndolos físicamente. Esperamos la pronta recuperación del periodista Joshua Echové, que fue brutalmente golpeado, así como el periodista Romer Castedo, quien fue secuestrado por bloqueadores en Mairana. Trabajadores de la prensa que solo cumplían con el deber de informar a la población. A todas las familias, esposas, madres, padres, hijas, hijos, de cada una de las víctimas de la violencia de los bloqueadores en las últimas jornadas, quiero enviarles un mensaje de plena solidaridad acompañado del compromiso de que buscaremos incansablemente que se haga justicia. Lamentablemente, ese nivel de atropellos no es nuevo. Sin ir más lejos, solo este año el señor Morales, por apetitos personales, ha movilizado a sus seguidores en varios puntos del país, con bloqueos regionales que han significado un daño económico sustancial. Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país
y obstaculizando la libre transitabilidad. Estos bloqueos impiden que los bolivianos lleguen a sus trabajos, que las niñas y niñas asistan a la escuela, que los alimentos lleguen a los mercados a precio justo, que el combustible llegue oportunamente a las estaciones de servicio, afectando directamente la vida diaria de nuestro pueblo. En este último bloqueo, no han escatimado en propagar desde un inicio mentiras de todo tipo. La economía de nuestro país y de la población es lo que menos les interesa. Hay un doble discurso. Por un lado dicen preocuparse por la economía y en los hechos la estrangulan, perjudicando principalmente a las familias más pobres. Lo cierto es que detrás de este bloqueo antidemocrático y criminal, las verdaderas motivaciones han sido expresadas por los propios voceros del Evismo. La imposición de una candidatura inconstitucional, a lo que ahí se suma la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales. Y para ello, como también lo han expresado, buscan un acortamiento del mandato presidencial. En fecha 13 de octubre y antes que inicien el bloqueo de caminos, pedimos diálogo para evitar el desabastecimiento y pérdidas económicas. ¿Qué hicieron ellos? Imponer una serie de condiciones para inviabilizar cualquier diálogo, entre ellas la candidatura de Evo Morales y la anulación de todos los procesos legales, a pesar de que esos temas no son competencias del gobierno nacional y no está en nuestras manos resolverlos. Por el contrario, una vez más, se doblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia. En otras palabras, candidatura de Evo o coser a sangre, impunidad de Evo o coser a sangre. En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta, mientras atentan contra la vida de policías, trabajadores de la prensa, personal de salud, apedrean buses con ocupantes en su interior, impiden el libre tránsito de miles de personas, inducen con premeditación al desabastecimiento de alimentos para provocar hambruna en el pueblo, cortan vías para el normal flujo de combustible, hablan abiertamente de guerra civil, de sangre en las carreteras. Esto aquí o en cualquier otro país es un acto flagrante de atropello a los derechos humanos de toda la población. Querido pueblo boliviano, quiero que sepan que durante todos estos días no hemos descansado para atender los problemas principalmente de desabastecimiento y subida de precios causados por el Evismo. Hemos realizado puentes aéreos para llevar alimentos de Occidente a nuestro país. A la fecha hemos trasladado más de 500 toneladas de carne de pollo y res. Realizamos más de 250 ferias de productor al consumidor para proveer de alimentos a precio justo. Realizamos rutas alternas que son más largas para abastecer de combustible a la población y otras tantas medidas urgentes. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que sobre este problema que genera gran preocupación y desesperación en la población, también existen lamentablemente personas que buscan sacar beneficio económico generando agio y especulación. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano, nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona... Fíjense ustedes, se fue el mensaje presidencial de Luis Arce en la parte final, lo central y esencial. Habló como 8 minutos, de los cuales menos de 2. Fue un mensaje absolutamente claro para Evo Morales. Levante los bloqueos o vamos a aplicar la Constitución, es decir, va a sacar a los policías, no sé si a los militares, pero va a tener que sacar fuerzas del orden para levantar los bloqueos. Luis Arce dijo que no hay diálogo. Evo Morales, a su estilo, habló la jornada de este miércoles y dijo, ojo, dijo que si lo captura, porque Evo Morales parece que cada vez siente
que están más cerca de él siente que en cualquier momento pueden proceder a capturarlo por pedófilo, por violador, por abusador de menores y por hacer dar a luz a niñas de 15 y 16 años de edad. Pero Evo Morales ha dicho, si me capturan, habrá un levantamiento militar e indígena. Fue lo que dijo Evo Morales hoy en un contacto que tuvo con los medios de comunicación. Vamos a escucharlo. Tal vez puedo exagerar, pero ya estoy seguro. Seguro que hay un levantamiento. Tengo audios que me llegan de los militares de policías. De los militares me dicen, por una parte, nos estamos amotinando, no vamos a ir. ¿Por qué han cambiado al mando militar rápidamente? Que no hizo caso al gobierno. Lo que vive Bolivia es peor que en tiempos neoliberales, yo diría inclusive que peor que en tiempos de las dictaduras militares. ¿Por qué el pueblo se levanta? Es nueva rebelión del movimiento campesino, del movimiento indígena. Una rebelión contra la traición al país, a la revolución, a los militantes, a la gente que votó por lucharse. Así es, Evo Morales dice que habrá rebelión, levantamiento de los militares y de los indígenas. Pero Evo Morales ha emitido un mensaje en su cuenta de X que dice don Evo Morales tras el discurso del presidente Luis Arce Catacora. Vamos a dar lectura a este que es un mensaje que se ha referido al mensaje presidencial. Dice, en su reciente mensaje, Luis Arce no dice una palabra del intento de asesinato ordenado por su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Como expresidente, sé que si quien preside el Estado no desautoriza a su ministro es porque estaba en conocimiento y de acuerdo con sus acciones. Por otro lado, dice, en lugar de llamar a un diálogo para resolver el conflicto que comenzó mucho antes de la marcha para salvar Bolivia, Arce lanza amenazas contra el pueblo movilizado. Cualquier acto de violencia será de su entera responsabilidad. Solo el diálogo sincero resolverán los graves problemas que tiene en la actualidad el país, dice Evo Morales en este reciente mensaje publicado en su cuenta de X. Música.